Muy buenas a todos, aquí Dave Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie de Pokémon y Harlock. Acordaros que en el capítulo anterior os enseñé el nuevo equipo que tenemos ahora mismo después del capítulo contra Lysion. Pero bueno, creo que ha quedado un equipo muy chulo, muy bueno. Estamos en la ruta 19, yendo hacia el siguiente pueblo, ¿vale? En el que en teoría nos tenemos que encontrar con el profesor Ciprés. Por cierto, gracias a todos por el apoyo que tuvo el anterior capítulo. La verdad es que me alegrasteis bastante y espero que sigáis con ese apoyo. Vale, en el anterior capítulo tuvimos un combate bastante duro, un combate al inverso, muy divertido, por cierto. Si alguien se lo perdió, pues ir a ver el capítulo anterior porque estuvo muy chulo en esta casita. Pero fijaros que tenemos ruta por abajo, así que seguramente habrá que bajar. Y tenemos un montañero aquí que quizás nos hace combatir. Así que voy a ver qué Pokémon le podemos sacar al montañero. Vale, podríamos sacarle a Luis, a Murciano. Murciano, al tener ataques de tipo tierra, va bien contra Pokémon tipo roca, así que vamos allá. Tú tienes cara de que te gusta bajar la montaña. No, me he colado, tú eres más de subirla. Pues la verdad es que soy más de bajadas, ¿vale? Cuando voy en bicicleta me gustan más las bajadas que las subidas, evidentemente. Y caminando, pues también. Vale, nos ha sacado un Stunfisk. Es un Pokémon tierra eléctrico, con lo cual, con ataques de tipo tierra, Stunfisk, perdón, le podemos ganar. Si ataca el primero puede hacer levitación, ¿vale? Que a veces lo tiene ese Pokémon, tiene algo parecido a la levitación. Pero atacamos nosotros primero, tierra viva y casi lo machacamos. Vale, desquite, ojito de ataque tipo lucha que quita el doble cuando le pegan. Vale, golpe crítico, por suerte, no es un Pokémon tipo lucha, con lo cual no ha pegado demasiado. Tierra viva otra vez, y debería caer, y cae. Bien, empezamos de buena manera este capítulo, nos ha quitado un poquito de vida, cosa que no me gusta, pero la verdad es que últimamente siempre nos quitan vida, o sea, ya es imposible ganar de un toque, ganar a la primera, ganar rápido y fácil. No, ahora ya la cosa se pone complicada. Vale, parece que hay una especie de ruta nueva por aquí que está dentro de una mina, o me lo parece a mí, chicos. Vamos a bajar la montaña porque hemos visto una Pokéball por aquí al final. Así que vamos para allá. Vale, no podemos subir. ¿Y por dónde hay que pasar para coger esa Pokéball? Parece que había que pasar algo con patines, me ha parecido ver cuando estábamos arriba. Pero ¿de dónde saldrá? ¡Oh! ¡Torkoal! Pokémon que es continental, el Pokémon GO. Por aquí lo tenemos de manera salvaje. Vamos a huir, no quiero problemas con Pokémon salvajes. Ya me dan suficientes problemas los entrenadores como para encima que me den problemas los Pokémon salvajes. Vale, estoy mirando a ver qué hay por aquí. No queremos interactuar con jugadores. No podemos entrar dentro de la mina desde este lado, ¿vale? Golpe roca parece que habrá que utilizar también. Pues creo, chicos, que habrá que volver, ¿vale? Y habrá que ponerse un Pokémon con golpe roca. Voy a entrar dentro de la mina a ver si hace falta golpe roca o no. Pokémon salvaje otra vez, vamos a ver qué Pokémon nos pueden haber aparecido. Pues... ¡Uh! ¡Gurdur! Pues habría molado un montón poder tener a Gurdur, ¿vale? Es un Pokémon, su evolución es la segunda, estilo Machamp, ¿de acuerdo? Me gusta muchísimo, pero nosotros conseguimos a Duran, que también está muy bien. Vale, fijaros, cueva desenlace. Cueva desenlace. En esta cueva no hemos estado, así que ruta nueva, ¿vale? Ruta nueva. Así que me voy a poner a Drapion, que le pusimos el falso tortazo, si os acordáis, para conseguir un nuevo Pokémon de ruta. Veremos qué Pokémon nos sale aquí. ¿Vale? Imagino que saldrá un Zubat o algo por el estilo. Vamos a ver. Nuevo Pokémon de ruta. Un Sandslash. Un Sandslash va a ser el nuevo Pokémon de ruta. Un poquito curioso y raro, chicos. A ver, ¿me puedo hacer terremoto o algo por el estilo? No quiero que me gane de un terremoto, ¿vale? Si no, no vamos bien. Voy a tirar la Veloz Ball y a ver si lo atrapamos a la primera. Si no, veo complicado atrapar este Pokémon porque no podemos utilizar a Drapion para bajarlo, así que... ¡No se atrapa! ¡Qué pena! Está quedado a nada. Terremoto, no debería ganarme de un solo terremoto. Vale, no me gana de un solo terremoto, como os decía. Vale, Drapion es un Pokémon que tiene bastante buena vida, defensa y defensa especial. Y vamos con Valentina, ya que si me hace terremoto, pues la verdad es que me da un poquito igual porque no me afecta. Así que sacamos a Valentina. Terremoto no me afecta. Voy a hacerle ataques de tipo volador, ya que no son muy eficaces. No, ya que le quitan normal y espero no debilitarlo. Vale, se ha quedado a nada, muy justo.
Vale, muy justo hemos ido, pero lo hemos conseguido. Ojo que Sandblast quizás en un futuro nos puede venir bien para lo que sea. Así que más vale atraparlo, vale chicos. Super Ball por aquí. Y Sandblast, por favor, vente con nosotros, compañero. Vamos allá. Vamos. Vamos, Sandblast. Y ahí estamos, nuevo Pokémon de ruta que se viene con nosotros, Pokémon de la Cueva Desenlace, que no es el grandísimo Pokémon que estaba buscando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Vale, aquí estamos, Murciano nivel 53, perfecto, datos de Sandblast en la Pokédex. Vale, aquí lo tenemos registrado, Pokémon tipo tierra, 1 metro y 29,5 kilos. Ante el peligro se acurruca en un espinoso ovillo, de esa forma puede rodear para atacar y escapar. ¿Quieres ponerle un mote? Pues sí, quiero ponerle un mote. Y va a ser Alex el que se lleva el mote de Sandblast. Perfecto, chicos. Ahora ya me puedo tirar un repelente en la cueva, ¿vale? Para que no me molesten demasiado los Pokémon. Así que bolsa. Vamos a buscar por aquí repelente. Vale, super repel. Solo tengo uno. Vale, habrá que ir a comprar sí o sí super repels porque los necesito. Vale, vamos a cambiar el Pokémon. Voy a volver a poner a Murciano el primero, que también está un poquito tocado. Y bajamos al piso de abajo. De momento no hemos encontrado gran cosa en esta cueva, la verdad que un poquito triste. Vale, nos ataca un Pokémon desde arriba, no podemos repelerlo. Y puede ser un Woobat. ¡No, es un Noibat! ¿Cómo habría molado que saliera este el primer Pokémon, chicos? ¿Cómo habría molado? Pensar que Noibat evoluciona, ¿vale? Su última evolución es Dragón Volador. ¡Dragón Volador! Habríamos vuelto a tener un Pokémon tipo dragón y nos podría haber venido muy bien. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Empieza a ser bastante larga esta cueva, ¿eh? Empieza a complicarse, chicos. Vale, quizás aquí hay algo interesante. Tenemos un entrenador. Vamos a ver qué nos dice. ¿Pero esto qué es? Mira que si pierdes no me va a dar ningún palo pedirte que me ayudes. ¿Que me ayudes? No, no lo entiendo. Bueno, vamos allá. Tres Pokémon que tiene el operario. Nos envían Graveler el primero. Vale, Graveler es tierra roca, así que deberíamos ganarle con nuestro tipo tierra, ¿vale? A su tipo roca. Además, el tipo tierra que tenemos nosotros va por el lado especial. Y Graveler es muy bueno por el lado físico, pero malo por el lado especial. Así que deberíamos ganar de una. Cae Graveler debilitado. Bien. Bien, así da gusto, chicos. Vale, ¿qué más? Graveler otra vez. Nos ha ido bien, así que seguimos, ¿vale? ¿Por qué no repetir? Lo malo es que quizás tiene robustez alguno de estos Graveler y aguanta más de un ataque, pero bueno. Tierra viva otra vez. Vale, golpe crítico, robustez, como os decía yo. Y trampa rocas. Vale, de momento no me preocupa de trampa rocas hasta que no cambiemos de Pokémon. Voy a hacerle ahora un Drago Aliento para acabar debilitando a este Pokémon. Drago Aliento de Flygon. ¿Cómo mola tener a Flygon en el equipo? En realidad sí que tenemos un dragón. Pero es dragón tierra y el tipo hielo nos va a machacar muchísimo, chicos. Pero bueno, va bastante bien Flygon. Golem, último Pokémon. Seguimos, ¿vale? Seguimos porque con el tierra viva otra vez deberíamos hacerle bastante daño. Golem evidentemente es mejor que Graveler. Quizás aguanta, pero bueno, vamos allá. Tierra viva. A ver si dejamos a uno de viva. A uno de vida. Vamos a ver, robustez otra vez de estos Pokémon tipo roca que son muy pesados. Terra Temblor, que no me afecta porque tengo levitación. Pero ¿qué haces, Golem, amigo? Drago Aliento y acabamos ganando a este operario de manera muy fácil. Bien, me gusta ganar de manera fácil. Ya está bien tener un poquito de calma, ¿vale? Un poquito de calma, poder ir aumentando de nivel a nuestros Pokémon, poder ir avanzando tranquilamente. Pues está genial, chicos. Ganamos a Golem y ganamos al operario. Vale, a ver qué más nos dice. Me paso el día excava que te excava. Si fuera un Graveler estaría en el paraíso. Vale, subimos por aquí y tenemos otro puente. Y otro montañero pesado. Paseo por el puente y me topo contigo de repente. Vamos a combatir contra el montañero. Claro que sí, a ver qué Pokémon tiene. Tiene solo uno. Y va a ser un Rhydon. Atención aquí que Rhydon es un pedazo de Pokémon que además puede tener ataques muy variados, cosa que nos puede fastidiar a Murciano, pero con el Tierra Viva otra vez deberíamos ganar. Y además Rhydon no tiene robustez. Así que podría caer de una, cae de una, Rhydon. ¡Madre mía, pedazo Flygon que tenemos! Pedazo Flygon que tenemos, está reventando. Y lo bueno de Flygon y Valentina es que esos dos Pokémon no los voy a usar contra el gimnasio, así que nos podemos pasar de nivel con ellos,
que no me preocupa demasiado, ¿vale? Son los dos que más voy a llevar ahora. ¿Vuelve a caer un Pokémon del cielo? ¿Volverá a ser Noiver? Pues no, ha caído en Ariados del cielo de la cueva. Bueno, pues huimos de Ariados, ya os digo que no quiero problemas con Pokémon salvajes. Y seguimos adelante, chicos. Tenemos otro operario por aquí. Vale, de momento creo que me lo voy a saltar. Vamos a bajar las escaleras. Por aquí no hay nada. Es muy larga esta cueva, chicos. Es muy larga esta cueva, no acaba nunca. Vale, ¿qué más? Había un Pokémon que podía haber caído del cielo por ahí. Vamos a seguir adelante. El repelente ha dejado de hacer efecto. Vamos a ver si tenemos algún repelente máximo. Vamos. Dime que sí, por favor. Dime que sí, por favor. Parece que no, chicos. Parece que no vamos a tener... Sí, repelente máximo. Tenemos uno. Bien. Bien, podemos seguir en la cueva. Porque si repelente de verdad que no me apetecía demasiado seguir por esta cueva. Y tenemos por aquí un entrenador posiblemente de tipo lucha. Casi seguro por las apariencias. Así que Valentina debería ser la mejor contra este entrenador. Vamos allá. ¡Kia! Dentro de la cueva, el eco hace resonar mi grito de guerra por todas partes. ¡Vamos a combatir! Tiene dos Pokémon y empieza por un Toxicroak, como os decía yo, Pokémon de tipo lucha. Y mejor Pokémon no me podía haber pasado con Valentina, ya que de un psíquico va a caer segurísimo porque es débil por los dos, por el veneno y por el lucha. Así que Toxicroak que cae. Vamos a ver si su siguiente Pokémon nos lo pone un poquito más complicado. Vale, va a ser Sauk. Vale, lo malo de Sauk es que suele tener ataques de tipo roca. Vale, suele tener siempre ataques de tipo roca. Vamos a seguir igualmente, porque quizás podemos ganarle igual. En lugar de hacerle psíquico, que podría ser mejor, Tajo Aéreo puede hacerle retroceder. Y hacerle retroceder puede irnos muy, pero que muy bien. Tajo Aéreo, vale, tiene robustez. Y Puya Nociva. No, nos ataca con un ataque tipo veneno, pues mejor para nosotros. Psíquico. Y va a caer fácilmente ese Sauk. Bien, bien. Me esperaba, ya os digo, un roca afilada, una avalancha, un ataque tipo roca. Vale, que es lo que suelen tener este tipo de Pokémon de tipo lucha para ganar a los voladores, que es lo que le hace contra. Vale, ganamos a este luchador y seguimos avanzando en la cueva. La verdad es que empezamos a estar cada vez más tocados, cada vez tenemos más Pokémon, pues con menos vida. Vale, pero bueno, no pasa nada, seguimos. Seguimos, a ver si llegamos al final de esta cueva, porque no llegamos nunca, chicos. Vale, seguimos, seguimos. Aquí hay una Pokéball con ataque X. ¿Por qué no es una hiperpoción o un restaura todo, chicos? ¿Por qué no encontramos hiperpociones o restaura todo? Vale, seguimos. Seguimos, nos estamos yendo, creo. Por aquí creo que ya hemos venido. Esta cueva empieza a ser... Vale, creo que vamos a necesitar ya... roca... Golpe roca, ¿de acuerdo, chicos? Piedra noche, ojito que esto nos puede ayudar a evolucionar algún Pokémon. Depende del Pokémon que consigamos. Así que ese sí que ha sido un muy buen objeto para conseguir. Otra vez golpe roca, pues habrá que salir de la cueva, chicos. Habrá que salir porque no veo que podamos seguir sin golpe roca. Y no le voy a poner golpe roca a cualquier Pokémon, ¿vale? O sea, no vamos a hacer eso. Vamos a buscar cuerda huida, que debería estar por aquí. Perfecto, y nos vamos de esta... Bueno, más que cueva, mina, no sabría decirlo. Es una cueva mina. Perfecto, y vamos a hacer vuelo y volvemos rápidamente. De paso, vamos a comprar repelentes. Y vamos a ver a qué Pokémon le podemos poner el golpe roca, fuerza. Podemos hacer un Pokémon con MOs, básicamente, ¿vale? Que nos podrá ayudar con corte también, no sé. Con muchas MOs, ¿vale? Un Pokémon con muchas MOs que nos pueda ayudar para pasar todo este tipo de cosas. Entramos en Ciudad Fluxus, recuperamos a los Pokémon, que también hacía falta, así que no pasa nada. Perfecto. Ahí están nuestros 6 Pokémon curándose. No sé qué Pokémon quitarme del equipo ahora mismo, ¿vale? Porque me viene bien ir con 6 Pokémon. Quizás me quito... Es que no sé qué quitarme, chicos. A ver, ¿a qué Pokémon le podemos poner? ¿A qué Pokémon le podemos poner MOs? Quizás a Sandslash le podemos poner bastantes MOs. Vale, la verdad que es un Pokémon que dudo mucho que llegue a utilizar. Por cierto, vamos a ver los ataques de Duran, a ver qué tal está este Pokémon. Vale, por aquí lo tenemos, nivel 46. Pues sí que tiene una alta velocidad, lo que tiene mala es la defensa especial.
Tiene titular, tiene cabeza de hierro, que nos puede venir súper bien. Excavar y danza amiga. Vale, pues me gusta este Pokémon, ¿eh? De verdad que creo que nos va a ir muy bien en el gimnasio de tipo hielo, chicos. Nos puede ir muy, muy bien. Vale, ¿qué más? Fijaros que evolucioné a Avaluk, ¿vale? Que evolucionaba al 40, está muy chulo. También evolucioné a Tentacruel, que también lo estoy entrenando un poquito, pero necesitamos un Pokémon con MOs. Yo creo que Lunaton quizás puede aprender... Es que Lunaton no creo que pueda aprender Golpe Roca. Quizás Whipping Bell. Vamos con Sandas. Yo creo que Sandas puede ser el Pokémon indicado para aprender toda esta clase de movimientos. Dejamos a Drapion de momento, ¿vale? De momento. Porque ya tenemos los nuevos Pokémon de ruta y hasta llegar al siguiente pueblo no hace falta Drapion. Vale, vamos a ponerle MOs a ver cuántas puede aprender. Puede aprender corte, puede aprender... ¿qué más? Sur, fuerza, perfecto. Y golpe roca, ¿dónde? Golpe roca también, puede aprender los tres. Bien, pues claramente Alex vas a ser el Pokémon MOs, ya que puede aprender las tres que quiero ponerle. Así que perfecto, giro bola, olvidar. Vale, perfecto, olvidó, giro bola y aprendo golpe roca. También le voy a poner, ya que estamos... Vale, un movimiento que nos sirve para no tener que utilizar cuerda huida, ¿de acuerdo, chicos? Que es excavar. Excavar sirve como cuerda huida fuera de combate, así que Alex va a tener cuatro movimientos que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Así que le quitamos danza espada, le ponemos excavar y encima es un ataque de su tipo, con lo cual tampoco le viene mal. Vale, vamos a ponerle ahora las MOs. Vale, le vamos a poner corte, que seguro que nos va a hacer falta en algún momento. Así que le ponemos corte a Alex. Perfecto. Vale, le quitamos Tormenta Arena, le ponemos corte. Y solo nos falta ponerle fuerza. Y tiene 3 MOs y 2 MTs que nos van a venir súper bien. Vale, le falta fuerza a Alex. Vamos allá. Le ponemos fuerza, perfecto. Esto es algo que os recomiendo yo en todos los juegos de Pokémon que juguéis. Vale, que siempre tengáis un Pokémon con MOs. Porque así no tenéis que poner las MOs a Pokémon principales de vuestro equipo. Y que pueden hacer que esos Pokémon pierdan algunos movimientos que podrían tener muy buenos, ¿vale? Así que poniéndole las MOs a algún Pokémon que solo tengáis para eso, pues os puede venir muy bien. Y me acabo de acordar que tenemos que comprar repelentes, así que antes de irnos, vamos a comprar repelentes que nos van a hacer mucha falta. Vale, me gustaría comprar, vamos allá. Repelente máximo, ¿vale? Vamos a lo grande, podemos comprar, madre mía, podemos comprar aquí 50 repelente máximos, ¿por qué no? Vale, 50 repelente máximos, los que hagan falta y más. Y también quiero comprar, no podemos comprar nada de pociones, ya lo sabéis, Ultra Balls, ¿vale? No tenemos ninguna, así que voy a comprar 30, por si acaso. Y vamos a ver si hay MTs aquí al lado, porque si hay MTs, las voy a comprar todas. Pues sí, tenemos MTs, vale. Vamos a ver qué MTs podemos necesitar. Onda Certera nos puede venir muy bien para el siguiente gimnasio. Vale, así que compramos Onda Certera, al igual que Llamarada, nos puede venir muy bien para el siguiente gimnasio. Hiperrayo nunca me ha acabado de gustar, Ventisca me gusta bastante. Y solo nos faltaría comprar Trueno, que ya que estamos, pues compramos todas las MTs menos el Hiperrayo, que me da un poquito igual. Pues tenemos muchísimas MTs nuevas que nos pueden ayudar mucho. Vamos a ver, Onda Certera y bastantes Pokémon que lo pueden aprender. Llamarada solo podría aprender Flygon, que podría ser una opción, pero no, de momento no. Ventisca la puede aprender también Blastoise, me gusta. Y Trueno, solo Snorlax. Onda Certera está interesante, ¿eh? Está interesante que tenga Onda Certera a Bomasnow, porque podríamos ganar a sus propios Pokémon de tipo hielo con un Pokémon tipo hielo que sería Bomasnow. O sea, de verdad, lo veo muy inteligente, podría estar muy bien. Ya miraré, una vez que tengamos el equipo hecho contra el gimnasio, de ponerle MTs a todos, sobre todo alguna de tipo lucha, porque puede irnos muy muy bien. Vale, ruta 18, sigamos adelante, volvemos hacia donde estábamos. Vale, y fijaros que tenemos aquí corte, que esto no lo pudimos hacer antes porque no teníamos corte y ahora sí que lo tenemos. Y creo que por aquí podremos ir a por esa Pokéball, fijaros. Vale, Pokémon salvaje, vamos a ver qué aparece. Pues Duran otra vez, que nos vuelve a salir. Ya lo tenemos, fue el primer Pokémon de esta ruta, así que huimos. Y no nos metemos en problemas con Duran. Pues vamos a coger esa Pokéball y la valla que hay por aquí. Fijaros lo que nos podríamos haber perdido si no tuviéramos corte, ¿vale? Nos habríamos perdido esta valla, que tampoco es gran cosa. Pero espero que en esa Pokéball haya algo interesante. Vamos a ver. ¡Más PP! Bueno, sí que es interesante, ¿vale? Tener un PP de más, sobre todo en movimientos que sean 5, la verdad es que es bastante interesante.
Así que me gusta, me gusta. Vale, sigamos. Ya estamos otra vez al lado de la mina. Y en lugar de entrar por arriba, ahora podemos entrar por abajo porque podemos utilizar el golpe roca. Pero eso ya lo haremos en el siguiente episodio. Ya estamos más que preparados para todo lo que pueda venir. Dejar un buen like si os ha gustado el vídeo. Un saludo para todos y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.